Ricardo, ¿cómo viviste el retorno a los entrenamientos? Bien, muy contento, la verdad que se vio que los muchachos vinieron felices para empezar esta parte tan importante, así que bueno, creo que hoy vivimos un muy lindo día todos, a reencontrarnos después de unos días de vacaciones que se tomó el plantel. Hoy se vio el plantel completo, sin ninguna ausencia. Sí, por suerte asistieron todos y bueno, valorando que ese plantel se va a mantener, como venimos diciendo, a pesar de que hay intereses por varios de los que hoy son figuras de este equipo, creo que es el mejor refuerzo, ¿no? El mejor refuerzo que puede tener Banfield hoy es mantener a este equipo que tanta satisfacción nos dio en este semestre. Quizás en otro momento hubiera parecido impensado, sobre todo considerando la realidad económica del club. Pero bueno, eso también es fruto de un trabajo, de mucho diálogo con los jugadores, con sus representantes, con los padres en algunos casos, en donde le hicimos saber desde el principio de la temporada que esto no eran dos torneos, ni que acá se podía ir cualquiera cuando quería, sino que Banfield se juega mucho y por suerte hemos encontrado un eco muy bueno de parte de ellos, están todos muy metidos y bueno, hoy se los vio a todos acá contentos y solamente pensando en el desafío que tiene Banfield en estas 21 fechas. Del tema Nicolás Bertolo, ¿qué le puedes comentar a los hinchas? La verdad que estamos contentos que hay un acuerdo con Cruz Azul para que Nicolás siga este semestre. Bueno, por eso hoy ya vino a entrenar, voy a dejar a la pretemporada. Si bien faltan formalizar algunos papeles, tener la devolución de unos papeles que estamos esperando en estas horas. Pero bueno, todos sabemos que ya Nico va a seguir con nosotros, así que la verdad que muy contento. ¿Y por Walter Arruiti? Con Walter no estamos negociando, ni con él, ni con su representante, ni con el Atlante. Le quiero aclarar a los socios que no. Hoy Walter tiene un contrato vigente y lo que sí se sabe, y él lo dice y nosotros también se lo hicimos saber, es que estaríamos contentos de que vuelva al club, que tiene las puertas abiertas y bueno, tenemos una excelente relación. Pero hoy su presente es el Atlante con un contrato firmado y bueno, no hay forma de que venga en este semestre. Seguramente más adelante pues haremos el intento y no tengo dudas que Walter va a volver a Banfield, pero casi con seguridad te diría que no ahora. ¿Se van a utilizar en este receso los dos cupos permitidos para reforzar el equipo? No, la verdad que lo venimos hablando de que terminó la primera parte con Matías, con el cuerpo técnico. Estamos muy conformes con el plantel que tenemos. Ya renovar la continuidad de Nico Bertolo creo que es muy, muy útil para este segundo semestre. Eventualmente lo que se hablaba de Arbiti, si llegara a llegar, por supuesto que es una figura descollante y uno le abriría siempre las puertas, aunque sabemos que hoy es imposible, pero entonces no vamos a hacer uso de los cupos ni ninguna incorporación porque estamos contentos con el plantel. Creo que hay muchos chicos que no tuvieron posibilidad de mostrarse porque por suerte los titulares jugaron muchísimos partidos y no sufrieron lesiones o expulsiones o suspensiones, pero que confío plenamente en que están capacitados para reemplazarlos eventualmente o para lograr la titularidad en algún caso. Así que tenemos un plantel muy completo, un grupo que se lleva muy bien, que está muy sólido y por supuesto que económicamente el club no está en condiciones de traer por traer cuando tenemos un proyecto que no solo lo decimos sino que lo llevamos a la práctica de utilizar a los chicos como base y solo reforzarnos con refuerzos de envergadura. Así que no estamos sumamente conformes y muy esperanzados en este semestre que viene con lo que tenemos. Hoy se vieron varios chicos en la primera práctica. Como continuación del proyecto, ¿se los va a ver también en Mar del Plata? Sí, viaja una cantidad enorme, no solo juveniles, sino también otros de sparring, que después también todos se terminan estudiando minuciosamente. Que creo que esa interacción entre primera y fútbol juvenil es cada vez más fuerte. Así que bueno, siempre es bueno que los chicos más jóvenes que hay de todas las categorías, no solo de las más grandes, sino de algunas de las más chicas, que estén cerca del plantel, creo que también los foguea, les da experiencia, les da una identidad de ver cómo entrena el plantel de Primera División, así que la verdad que también creo que es algo muy bueno para el proyecto. Sabido es que no tomaste vacaciones aún, ¿el día a día del club te va a permitir viajar a Mar del Plata? Sí, seguimos con situaciones difíciles, bueno, las vacaciones personales seguramente esperarán un tiempo, y sí, a Mar del Plata voy a ir todas las semanas, unos días para estar cerca del plantel, para ver los amistosos, bueno, y para tratar de estar cerca del cuerpo técnico del plantel, que en ese buen diálogo también creo que estamos todos muy contentos y es algo también que suma para todo el grupo.